Buenos días a todos, gracias por mirar este canal Amigos Lifestyle. Bueno, mi nombre es Gerardo Martínez Jr. Soy un practicante de las terapias chinas y también masajes, acupuntura, hipnosis y life coach. Y también NPL o hipnosis. Y hoy quería hacer, tenía las ganas de demostrar unas técnicas que yo uso mucho de la moxibustión para muchos tratamientos del cuerpo, muchos tratamientos físicos, emocionales. So, voy a estar demostrando cosas que yo hago en mí mismo y también mis pacientes y mis clientes y mis amistades y familia. Si ustedes quieren tratarlo, ayuda bastante para muchas cosas. So, sigue estos videos a ver si aprenden algo y espero que les guste todo lo que voy a estar demostrando. Son técnicas que yo uso bastante con mis amistades, mis familias y más que nada en mí mismo. Ahora, los próximos puntos que vamos a estar trabajando usando moxibustión y acupuntura va a ser para la fatiga. Cuando uno se siente cansado, gastado, como sin nada de energía. Esos son los puntos que vamos a estar demostrando y enseñando. Espero que hagan mucho caso porque esos puntos son fáciles y funcionan muy bien. ¿Ok? Ahí los miramos. Listando nuestro próximo punto. Para el cansancio. Ya aprendimos nuestro punto para cansancio, el que está aquí en la mona de la mano. Ahora el próximo punto, como puedes mirar, está cerca de la rodilla. Ahora vamos a aprenderlo. Y quemarnos. ¿Se lo pueden mirar? Este es el próximo punto que vamos a usar para poder dormir usando moxibustión y acupuntura. Como pueden mirar, este es el punto para el cansancio, para agarrar más energía cuando estamos cansados. Y lo siento que no se mira tan bien, pero esto es difícil cuando uno lo está haciendo uno solo. Pero esos son los puntos que vamos a trabajar y vamos a estar usando. Ahora vamos a hacer el próximo punto que está en el pecho. Centro del pecho. Es difícil que lo hago yo solo, pero así es como yo me trato yo solo para poder dormir cuando estoy cansado, estoy fatigado. Esos son los puntos que yo uso. El punto del pecho. Temoxibucción. Para como lo pueda mirar. En el centro del pecho. Ahora, como pueden mirar, ya estamos trabajando el último punto para el cansancio. Que está cerca del tobillo del pie.